Hello guys. Hello. Good morning, Miss. Good morning. How are you? Very good. Excellent. Thank you, Wendy. So I hope that today we have a little bit more of students, because we didn't have enough students, right? These days. ¿Qué dicen que les da el problema aquí ahora? Ah, es de la noche. Ah, rayos. Deme un segundo, le voy a enviar el link a su compañero bien. Pero ese es, dice, lunes a viernes, 6 a.m. a 8 a.m. Ese es el link, ¿verdad? I think. Yo ingreso con el código y la clave que mandé nada más en la aplicación. No sé qué les da. Vamos a ver si les da. Así ingresaron ahora en la mañana, ¿verdad? No tendría que dar problema. Sí, este es curso de inglés principiante módulo 2, lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. A 8 a.m., perdón. 6 a 8. Y el compañero le comparte otro link, correcto. Bueno, let's see if they connect to the class. ¿Por qué hemos tenido suerte que no nos ha caído el INSAFORP en estas clases? A ver si ahora nos conectamos un par más. Yo entré con ese. Bueno, a ver en lo que se conectan. Les pido ahí, por favor, que me ayuden con el nombre completo. Tiene que aparecer nombre completo según DUI en el perfil, ¿verdad? So, please, please help me out with that. Ah. La persona que se acaba de conectar, si me ayuda ingresando su nombre completo, please. Porque ahí hay ingresado el código y la contraseña de la reunión. Así que me ayuden cambiando su nombre, por favor, la persona que acaba de ingresar. Please. Bueno, guys, a ver quiénes encendemos la camarita. Ya saben que es un requisito también del INSAFORP que vayamos encendiendo la cámara. Y estos días solo he tenido a Wendy y a Robert, ¿verdad? Son las personas que me han estado ayudando con la cámara. Entonces les pido que todas y todos, por favor, puedan ayudarme with the camera. También el nombre completo, porque ahí tengo algunas personas que no tienen el nombre completo. Please. Y tengo una persona que no sé cómo referirme a usted porque no tiene nombre. Tiene el código de la clase y la contraseña de la clase. Entonces no me aparece su nombre. Por lo tanto, su asistencia no contaría en minutos si no coloca su nombre completo. Please. You have to do it. ¿Ok? Bueno, guys. Vamos a empezar practicando. Ayer llegamos, nos quedamos en las... A ver si me ayudan, ¿qué nos quedamos el día de ayer? ¿Cuál fue la última activity que we do? We did. You don't remember? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos positive statements? I like cheese, I don't like cheese. ¿Se acuerdan de esto?
Yes. Wendy, ayúdeme. Acciones. Please. Acciones de tiempo regular. Acciones de tiempo regular. Ok. No vimos la tercera persona. ¿Cómo formar la tercera persona con la S? Me recuerdo que estuvimos haciendo los ejercicios. Se dijo que primero en la primera y después vamos a hacer los, en la siguiente línea y nos quedamos con los ejemplos. Nos quedamos con los grupos. De que si llevaba o no llevaba. Si lo vimos en la tercera persona. Si llevaba eso o no. Ok, vamos a hacer un poquito una recapitulación, pero me ayuda porque con tanto grupo, bueno. Pero me ayuda a ver si logramos ver esto. ¿Vimos esto? Este slide la vimos. ¿Me mencionó? Sí. Sí, lo hicimos. Eso fue lo último. ¿Y esto? No. Sí. ¿Sí lo hicimos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, excellent. Thank you very much. Hoy vamos a ver rutinas de los classmates. So this is the topic we have for today. Today is Tuesday, right? Bueno, let me see. A ver, repito de nuevo, necesito nombre completo según aparece en el DUI en su perfil para que la asistencia cuente, ¿verdad? Creo que ya tengo un par de personas con el nombre. Yeah, I think everybody's with the full names. Solo me hacen falta un par de personas. Gracias a las personas que tienen la cámara encendida. Thank you, Wendy. Thank you, Jorge. Robert siempre me ayuda, pero no lo veo hoy. Christian, welcome to the class again. And let's see who else connects the camera, please. Porque eso también es evaluado. Okay, guys. So, welcome to the class. Sé que varias personas aquí, you don't know me, porque no se habían conectado, pero qué bueno, I'm happy that you're here again. Sé que requiere un poquito de esfuerzo, porque yo sé lo que requiere levantarse temprano, right, y acostarse bien noche, porque yo termino de enseñar a las 11 de la noche, básicamente, y vuelvo a empezar a las 6 de la mañana. So yes, I know, it's difficult, it's a sacrifice, but at the end, you will have something that is very important nowadays, that is English, ¿verdad? Al final de esto vamos a tener algo muy importante que es el inglés y ustedes con su experiencia en ventas y sabiendo inglés, I can tell you, va a ser muy bueno para ustedes. So welcome, me alegra que estén conectadas y conectados. Gracias a la gente que tiene la cámara encendida, que también es un requisito, como vuelvo a repetir. So, Wendy, Jorge, José y Cristian. Y las demás personas, si se pueden arreglar ahí las cejitas, hacer medio así, para que ya estén ready, right? Para que sean presentes. Thank you, Manuel. Thank you very much. Ok, so, para las personas que se acaban de conectar y que es primer día que están acá, my name is Diana Sayas, and I'm going to be your teacher for this module. Ya llevamos dos clases con este grupo, así que espero que en el resto del módulo no exista ningún problema, ¿verdad? En cuanto a asistencia, porque ustedes saben lo importante que es esto. Igual, sigo esperando un par de personas más, si no me equivoco, como tres personas más, pero ya ha mejorado la asistencia el día de hoy. So, bueno, vamos a pasar a el slide del día de hoy. So, this is the topic we have for today. Can you help me to read the date, Linda? How to... No, the date, the date. The date. Tuesday, September 7th, 2021. Yes, excellent. Good job, Linda. Thank you very much. So, 2021, yes. Acuérdense que no vamos a decir el número completo porque si nos cuesta, no podemos decir 2021. Si les sale fácil, díganlo. Pero podemos dividir números grandes en pequeños. 2021. This is Tuesday, September 7th, 2021. Thank you. So, now let's go with, let's see. Gerardo, can you help me read the topic, please? Thank you very much, Gerardo. So guys, with how many and how much,
we are going to use this with countable and uncountable nouns. So for example, a countable noun can be anything, like a finger, it can be a pen, okay? And uncountable nouns, ¿saben cuáles son algunos ejemplos de uncountable nouns que me ayuden ahí? Nope. El agua, no se puede. Yes, the water, it's true. Gerardo, thank you. ¿Qué más? ¿Qué más aparte del agua no podemos contar a su alrededor? Park. What? Wendy? Park. Le escucho, no le escucho bien. Stars. The stars, yes, we cannot count the stars in the sky. Tampoco podemos contar the air, el aire que respiramos, lo pueden contar ustedes. Can you count that? No, right? Okay, so hay cosas que no se pueden contar, por ejemplo, también el arroz, rice. We cannot count the rice. Podemos contar libras de arroz, right? Pero no podemos contar el arroz en sí. No, no dice una receta. Póngale 1,000 granos de arroz a esta comida, right? No, dice así. Una tacita, en todo caso, right? So, lo que necesitamos nosotros es identificar primero, incluso en español, qué cosas son las que se pueden contar y no se pueden contar para esta clase. Pero, como vamos a iniciar con el entrenamiento de pronunciación que ya conocen, y lo voy a explicar para las personas que se acaban de conectar. A mí me gusta que mejoren su pronunciación y mi objetivo es que ustedes tengan una mejor pronunciación que la mía al final de esto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar nuestra pronunciación, así como entrenaríamos yendo al gym para cualquier actividad, vamos a entrenar nuestra pronunciación con un tongue twister, ¿ok? Pero ahora que ya veo más personas conectadas, estaba dándole tiempo al tiempo, pero creo que estas van a ser. Así que voy a pasar con la asistencia y luego vamos al entrenamiento de pronunciación, ¿ok? Let me just look for your attendance. Recuerden también que para la asistencia es aún más necesario esa cámara encendida para que compruebe que es usted. Les repito que es una beca y que como beca necesita comprobar que la persona atrás es usted en cuestión. Aquí está. Ok. Ok, voy. Ya saben, dicen I'm here o dicen present cuando diga su nombre. De lo contrario, tenemos el micrófono apagado para no convertirnos en un meme por ahí de que de repente salió la señora del pan gritando de fondo y usted iba a decir I'm here, right? So, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Gerardo Antonio Cruz Deras. Present. Jenny, Jeffrey Vladimir Azenón Alejo. No. Jennifer Carolina Arias Avelar. Present. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present, Miss. Okay. José David Arias Hernández. No. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. ¿No? Okay. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Okay. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. William. Present. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. So this time we only don't have
three students. Yes, that's correct. So I hope they connect the next class because it's very important, okay? So thank you for turning on your cameras. Gracias por encender sus cámaras. Eso es muy importante, como ya saben, para toda la clase, especialmente para la asistencia. Bien, este es el entrenamiento de pronunciación que tenemos esta semana. Vamos a ir cambiándolo probablemente en dos días más para que el viernes empecemos con uno nuevo. Porque como saben, nuestra semana empieza el viernes porque iniciamos last Friday. So this is the tongue twister we're practicing. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Nos ayuda a pronunciar bien la R. Es el objetivo principal de este tongue twister. Y también nos ayuda a pronunciar esta S, que no la pronunciamos como en español, que la gente aquí pone una E que no existe. Y al final dicen ice cream. And that is incorrect, okay? So no dice ice cream, dice ice cream. This is scream. You scream. You scream. We all scream for ice cream. Y esto les repetía que aunque parezca un juego pequeño, les ayuda mucho a mejorar su pronunciación porque es como ir a correr una maratón y no haber entrenado antes o ir al gimnasio sin hacer el ejercicio. Entonces lo mismo pasa con los tongue twisters. Nos ayudan a que nuestras cuerdas vocales y los músculos en nuestra boca, porque tenemos, se entrenan todos los días al hablar, se acostumbren al hecho de hablar inglés. Okay? So this is very, very important. También les mencionaba que los tongue twisters son para eso, ¿verdad? Para desenredar la lengua. Y créanlo o no, van a mejorar mucho su pronunciation. A ver, alguna de las personas que ya ha estado practicando estos dos días atrás que me quiera ayudar con pronunciation de este tongue twister. O ya me les dio pena. Ok, excelente. A ver, ¿quién me dijo yo? Yo. Jorge, ok, excelente. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Good job. Very good, actually. Thank you, Jorge. Who else? What? ¿Quién más me va a ayudar? Ya vieron que Jorge le salió super easy. Teacher. Okay. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Excellent. That was William, right, William? Yes. Excellent. Good job. You see, guys? Oh, my God. So, ¿quién más? Me. Okay, Gerardo, right? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all scream for ice cream. Excellent, good job. Very good. So far, veo que estamos haciendo esto bien. Recuerden que el que viene es un poco más largo, entonces la lengua se puede trabar un poquito más en el aspecto de la R, porque tiene mucho R. So it's very but a bit of butter. Eso es lo que nos vamos a aprender. It's like a little bit more complicated, pero no es tan difícil. Al final les va a ayudar también a pronunciar la T. Recuerden que aquí tenemos que unir estas dos palabras y hacerlas como una sola. We all, ¿ok? We all. So ice cream, you scream, we all scream, we all scream, we all. De hecho, estas tres se unen. We all scream for ice cream. Bien, les voy a mandar a hacer una pequeña práctica. Recuerden que cuando yo llego a los, hasta el momento no he tenido problema, pero siempre que llego a break room tengo que escuchar que todas y todos estén practicando. Yo no quiero ver camaritas apagadas, micrófonos apagados y no voy a hablar hasta que la teacher venga. Y cabal se nota, todas las cámaras y micrófonos apagados. Y cuando escuchan el de recording in progress, empiezan todos, ahora dígalo usted. No, ok. So you have to be doing it before I go to the break room. Porque ese es su entrenamiento. Usted no se engaña. This is for you guys. Ok, so I'm going to send you to the break rooms. Remember to practice. And then we're going to come back and see who says it. Vamos, let's go.
Va. Recording is program. Ice cream, juice cream, willow screen for ice cream. Ice cream, juice cream, willow screen for ice cream. Ice cream, juice cream, willow screen for ice cream. Okay. Ice cream, juice cream, willow screen, willow screen for ice cream. We all scream. We all scream for ice cream. We all scream. Ella iba a Canadá. Me lo aprendimos. Ice cream. Bye. Oye. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Mucho. No parece. Ice cream, we all scream for ice cream. Es, a ver, nadie me le corrigió, miren cómo son los compañeros. You scream. Ahí no decimos como you ice cream, sino que de la U nos pasamos de una vez a la S. You scream, como que fuera una sola palabra. So es ice cream, you scream. Ok, Jennifer. Ok. Repítamelo así, ice cream, you scream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, perfect. Continue. Después ahí van a estar diciendo que uno por esto. No, eso sí. Bueno, ice cream, juice cream, wheel screen. Ay, ya no veo. Es como que se jaja. Ahí está. Ice cream, juice cream, wheel screen, for ice cream. Vaya, voy yo. Ice cream, you all scream, we all scream for ice cream. Linda, en la segunda parte el you se une con el scream, entonces sería you scream. You scream. Entonces ice cream, you scream. Dígalo así. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Correct, excellent. Y aparte de este tiene otro, Miss. ¿Cuál? Aparte de ese, tengo otro. Sí, claro. El que nos vamos a aprender el día jueves. Dice, very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Ok. So that one is going to be, esa va a ser un poquito más difícil. Porque este es el básico. Yo empiezo a veces con el básico, pero veo que ustedes lo dominan a la perfección. Solo tenemos problema en el you ice cream porque ya lo escuché dos veces. You ice cream. Tienen que decirme you scream. You scream. Y si lo dominan bien, incluso mañana podemos pasar al very bad. ¿Por qué? ¿Ya quiere otro reto? No, estábamos bien. Eso yeah. Estábamos hablando con ellos de que a ver cómo es, cómo son los otros. Sí, son por eso los entrenamientos de pronunciación. A mí me gusta mucho hacer entrenamiento de pronunciación porque así van mejorando sin darse cuenta. Entonces los entrenamientos de pronunciación son esto y canciones, pero canciones ya lo intenté en línea y es un caos, porque en lo que alguien va por el minuto uno, otros van por dos segundos adelante, otros dos segundos atrás, es horrible, so ya no hago eso. Solo en presencial puedo eso. Bueno, ya vamos a terminar entonces. Yes. Entonces practiquemos una última vez antes de terminar, ¿ok? Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Hello. Hello. ¿Qué tal la práctica? How was it? ¿Todo Very bien? Good. Excelente. No, si yo veo que ustedes andan con esto de los tongue twisters, you're really good. Son un grupo que de verdad responde con esto. Entonces son un grupo, ¿verdad? Todos trabajan en Sportline, dicen, ¿verdad? Yes. Ok, de repente voy a llegar yo a un Sportline y les voy a hablar inglés. Pues no, usted, yo sé que tengo alumnos aquí que hablan de, they speak perfect English, right? They speak perfect English. Porque yo sí estoy viendo que están mejorando mucho su pronunciación. Y tienen muy buena pronunciación, de hecho. O sea, esto ya lo hicieron desde antes de venir a esta clase. So, the next one, me estaban preguntando ahí en una de las breakout rooms cuál va a ser el next one, que ya quieren otro reto. Así que perfecto, probablemente mañana o el jueves, según vea, porque sí veo todavía un problemita, que me están, no es la palabra scream, no se dice ice cream todo el tiempo. Entonces es ice cream, you scream. Ahí escuché un pequeño problema. Y alguna que otra persona se me trabó en el we all scream, ahí. Entonces, pasando eso, empezamos con el nuevo, que le decía ahí en un grupo, me preguntaron cuál sería el nuevo. Y les comentaba yo antes que es very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, better bad, and it was better than the butter very bad before. That's gonna be the new one. Yo siento como que soy Eminem rapeando cuando digo ese, you guys, porque like, it's, pero ya como se van la canción de Look at Me Now. Look at me now, yeah, I know. So, yes, we're going to be practicing with that. Y con esto que vamos a estar practicando, vamos a mejorar nuestra pronunciation. Y yo creo que lo van haciendo bien, van por un buen camino. Así que, yes, excelente. Bien, let me share my screen. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer, porque es la tercera persona. Entonces, I'm going to share my screen with you. Veíamos antes que el presente simple se utiliza para cuando hablamos de cosas que son reales, rutinarias, ¿ok? O que son hechos. So, el presente simple lo utilizamos para hablar cosas que no existen en un tiempo en específico, sino que pasan todos los días, pasan una vez al mes, pasan una vez al año, son rutinarias o son hechos. Por ejemplo, les decía, I live in Santa Ana, right? Hablamos de este ejemplo, que es yo vivo en Santa Ana. Esto es un hecho, o sea, no es un hecho para mí, pero para alguien sí. I live in Santa Ana no tiene un tiempo. Ah, ¿cuándo? Ayer. ¿O cuándo? Mañana, no. Vivo en Santa Ana. I live in Santa Ana. Esto es un hecho. Otro ejemplo claro del presente simple es my name is Diana. My name is Juan. My name is, I don't know, Linda, my name is William, my name is Jose, okay? So these are examples. También otro que podemos decir podría ser, I work in Sportline, o I work at Sportline. Esos son ejemplos, son hechos, cosas que son ciertas. Entonces, es muy fácil formar el presente simple porque vamos a poner el verbo, okay? So we're going to use the verb en su forma base, con los sujetos que son I, we, you, they. Aquí los voy a escribir. Deme un second. So with this, I, we, you, they. Pero es muy especial la tercera persona del singular, que es he, she, oh my goodness, pensé que estaba escribiendo. He, she, it. So this is the third person singular. Con ellos tenemos reglas específicas. Se convierte el verbo en tercera persona y agregamos una S al final. So we need to add the letter S at the end of the verb. Ok, esa es la regla para este caso. Entonces, no simplemente se agregan las S. ¿Se acuerda que se hacía, guys? No simplemente vamos a agregar the letter S, the letter S, the letter S, sino que más. Depende con qué letra termine la palabra, ajá, se le agrega ES también. Ajá, ajá, correcto. Entonces les voy a mostrar esta regla que les presentaba ayer a todos acá. So for example, see we have the most verbs and we add the letter S. Work, works.
Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. Ahora dice, todos los que terminan en estos, okay, si mi verbo termina en cualquiera de estas terminaciones, con la letra O también, vamos a agregar ES. And it's gonna be like kiss, kisses. Wash, washes. Watch, watches. Fix, fixes. Quiero que haga una pronunciación diferente en esta, obviamente. Wash, y este es watch. Wash, watch. Washes, watches. Porque si no, me dicen, I wash the TV. Me están diciendo, yo lavo la tele. No me están diciendo, yo veo la tele. So, tengan mucho cuidado en lo que dicen. Dice, los verbos que terminan en a consonant plus Y, si terminan en una consonante y le sigue una letra Y, como esta, eliminamos la letter Y and we add IES. So study se convierte en studies. Cry se convierte en cries. Fly, flies. Copy, copies. A excepción de que la que esté antes de la Y sea una vocal, como los ejemplos de abajo, simplemente se va a agregar una letra S. ¿Ok? He tenido estudiantes que me dicen, teacher, ¿y cómo puedo hacer para aprenderme esto rápido? No hay forma. Estúdielo. Aquí no hay un secreto mágico que le vaya a ayudar con esto. So yes, you need to understand these rules y después podemos formar el presente simple para la tercera persona. Es decir, hablar de los demás. For example, yo digo, I wake up at 5:30 a.m., right? I wake up at 5:30 a.m. Entonces, ¿cómo harían ustedes esa oración? Refiriéndose a la teacher. The teacher, ya no van a decir wake up, porque hablamos de una tercera persona. Yo soy ella. Entonces diríamos, she wakes up. She wake up o she wakes up. Wakes up. Ok, entonces la oración que para mí es I wake up at 5:30. Oh my goodness, ¿qué hice? Ok, aquí es 5:30 a.m. Para ustedes sería como she o the teacher wakes, porque la mayoría se le agrega solo la letter S, wakes up at 5:30 a.m. So that will be for you, porque esta es la tercera persona para ustedes, lo que para mí es primera persona. ¿Queda claro este tema? ¿O tienen preguntas? Ok, excelente. Bueno, let's go to the next part here. Vamos a ir al manual porque ahí en el manual hay ejercicios con respecto a esto. Nos vamos a ubicar en la página, en la page number 12. So we are there on page number 12. Si lo tienen, si no, lo comparto en este momento de todas formas. Okay, so here we have it. Les mencionaba. This is for I, you, we, they. And this one right here is for he, she, and it, right? This is he, she, it, y agregamos las rules como lo teníamos allá. Para el afirmativo, a ver, se lo voy a explicar con pizarra. That would be better. Okay, so el presente simple, ya lo teníamos y decíamos con reglas que se basa en sujeto, ok, sujeto, luego del sujeto tenemos verbo y luego complemento, así de fácil, ¿verdad? Esta es la regla en general, como I work all day, you live in San Salvador, they play soccer, she, aquí en este caso, ¿sería así o con S, you guys? The letter S or just like?
letter S. So sería, she likes, I don't know, she likes to dance. Les mencionaba que cuando vamos a poner dos verbos juntos, agregamos el to para darle acción al segundo. She likes to dance salsa, maybe. Okay, so this is the affirmative. This is the affirmative rule. Es la regla para el afirmativo, okay? So super easy, this one. And then we have the rule for the negative. The negative will be like this. So we have subject y luego un auxiliar que me ayuda a negar, que va a ser don't, si tenemos I, you, we, they, y el auxiliar de la tercera persona singular que sería doesn't, ok, doesn't. Y aquí, como la tercera persona ya lleva doesn't, el verbo entonces, ¿cómo quedaría? A ver si alguien sabe. ¿Vamos a agregar ese en el verbo o no? Igual. ¿El verbo va a quedar como? Claro que yes. Sí, claro que yes. ¿Se le agrega ese? ¿Ustedes creen? Sin ese. Sí. Ok, tenemos aquí sin ese y otros con ese. Bye. No, porque el doesn't. Ajá. No, porque el doesn't ya lo hace negativo. Correcto, como dijo la compañera. Como el doesn't ya está ahí, ese absorbe la tercera persona, entonces el verbo va a quedar en su forma base, sin ese. ¿Ok? Pero así estamos aprendiendo bien. So, entonces, las oraciones quedarían así. El I work all day quedaría I don't work all day. All day, ahí está. You live in San Salvador, ¿cómo quedaría? You don't live in San Salvador. Okay, you don't live in San Salvador. Okay. Siguiente, ¿cómo queda? They don't play soccer. And the last one? She doesn't. ¿Qué? She doesn't like dance salsa. Perreo, oh my goodness. Okay, so vamos a pasar aquí. Y aquí vamos a empezar entonces con las preguntas. Las preguntas son fáciles, al igual que esto necesitan un auxiliar, al igual que las negaciones necesitan un auxiliar. Y el auxiliar se agrega al inicio. Literalmente no significa nada ese auxiliar ahí al inicio, pero me sirve para abrir pregunta. Entonces voy a abrir pregunta con do o con does, según corresponde el sujeto. Luego voy a agregar subject. Luego voy a agregar el verbo, como ya decimos, en su forma base en cualquier caso, porque ya lleva el auxiliar. Then the complement. Y como decía yo, que se llama esto de acá. Esa última parte, ¿cómo se llama? El signo de pregunta, ¿cómo se llama en inglés? ¿Saben? ¿No? So that's, así se dice. Question mark. Ahora ya lo saben. La próxima lo pregunto, ustedes dicen question mark. Si no lleva el question mark, no es pregunta, así como nosotros en español, que solo el último agregamos, si no agregamos el primero. Bueno, en inglés sí es válido, solo el último. Y la apertura de pregunta sería con esto. Ok, so now let's do some examples. Ok, so la primera oración que está ahí arriba va a quedar como Do I work all day? Okay, that will be the first one. And then, la segunda, ¿cómo quedaría? Do you live in San Salvador? Correct.
Number three. Do they play soccer? Do they play soccer? Number four. She does. Doesn't she? Does she live? Doesn't she play? Primero va el auxiliar, que es? Does she like? Does she like? El verbo en su forma base, porque ya tenemos el does, que es el la tercera persona. Does she like to dance salsa, right? Y ahí está. Entonces, estas son las tres reglas básicas para formar el presente simple. Para la primera persona, segunda persona y tercera persona. Ahora, estas preguntas tienen una respuesta fácil. Como solo se dice, trabajo todo el día, vivo en San Salvador, ellos juegan fútbol, ella baila salsa. Entonces, las preguntas solo se van a contestar sí o no. That's gonna be the answer, yes or no. Entonces, la estructura de las respuestas está yes, I do, o no, you don't, like that, okay? Yes, I do, no, I don't, no, you don't, bueno, no, I don't, tenía que ser aquí. Okay, siguiente. Do you live in San Salvador? ¿Cómo creen que sería la respuesta? Yes. Yes, I do. I do. I do, si les estoy preguntando a ustedes, sí, ¿verdad? Yes, I do. Y la negativa sería no, I. No, I don't. No, I don't. Correct. No, I don't. La siguiente. Do they play soccer? Yes, I do. They do. Yes, mm-hmm. Ok. Y la negativa sería. No, I don't. Estamos hablando de ellos, por lo tanto el sujeto tiene que ser ellos, ¿no? No, they don't. No, they don't, correct. Y en does she like to dance salsa? Yes. Estamos hablando de ella, sería yes. Yes, she does. Yes, she does, correct, porque el auxiliar de ella es does. Yes, she does. Y el negativo sería no. She doesn't. No, she doesn't. Así. Simple. Okay. So now, in this moment, quiero que tomen nota de esto porque me van a ir a hacer ustedes sus propios ejemplos. Los ejemplos que ustedes van a hacer consisten en un ejemplo por cada uno de estos, ok, un ejemplo por cada uno de estos, pero uno tiene que ser en primera persona y uno tiene que ser en tercera persona. Vuelvo a explicar, vamos a ir a trabajar y me tienen que hacer un ejemplo así, como este, y un ejemplo como este, que lleve la S, ok. So van a ser 6 oraciones en total, 2 afirmativas, 2 negativas, 2 dos preguntas con sus respectivas respuestas. Y tiene que ser una donde van a utilizar la tercera persona en cada ejemplo y una donde va a ser así con la primera o segunda persona. ¿Se comprende la actividad que vamos a realizar o vuelvo a explicar? Sí, lo vuelvo a repetir. Sí, con gusto. Vamos a hacer 2 ejemplos. Okay, básicamente esto es lo que van a ir a hacer, miren. Van a hacer un ejemplo afirmativo con primera persona, como así, sin utilizar lo del ejemplo de la S, que es la tercera persona. Van a decir como, I play video games. You don't drive a car. They work here. Trabajan ellos aquí. Y luego les pongo su respectiva respuesta. Yes, they do. No, they don't. Ok. Y ahí tengo mi primer ejemplo. Esta es la primera parte que yo pedí. Y el segundo va a ser con tercera persona. Entonces voy a ubicarme aquí y voy a decir he lives
in Santa Ana. Entonces ya estoy utilizando la tercera persona en este otro. She doesn't have a car. Does he? Does he work from home? ¿Trabaja desde casa él? Y les pongo su respectiva respuesta. Yes, he does. No, he doesn't. Esto van a ir a hacer ustedes. Un bloque así y un bloque con tercera persona así. Siguiendo cada una de las reglas. ¿Se comprende? Esto es lo que me van a entregar al final. Yes. Miss. Uh-huh. En unos momentos yo voy a dejar de como de contestar o cosas así porque tengo que alistarme a las 8, tengo que estar en la tienda. Ok, entonces ahí me escribe un mensaje y dice que ahorita va a estar haciendo eso, pero no se desconecte para que siempre le cuenten los minutos, ¿ok? Bye. Ok, bien. Igual ya dentro de 10 minutos solo les voy a dar un tiempo para hacer esa actividad porque vamos a pasar asistencia por segunda vez, ¿ok? So, ¿se entiende la actividad? Yes. Excelente. Por eso me gusta que tengan la cámara encendida para que me hagan así si no me quieren hablar, ¿ok? So, vamos entonces a hacer esto. Ahí tienen las invites ya. ¿No le llegó la invitación, Robert? ¿Y que a dónde está vos en el gimnasio? No, aquí. Mi caminata diaria. Ah, ya.
Todavía creo que tengo el mío. Al menos de presente simple, que ver. Cuando era de primera persona. No sé. I drive to my house every day. You don't walk to the school. Y they dance every night. Do they? Do they? Ajá. Ve, pero si alguien puede compartir pantalla para que las vayan haciendo together. Y compartan pantalla y dice compartir pantalla, pizarra, la pizarra. Okay. No lo de texto. No, solamente así. El en anotar tendría que darle como. Pero no lo me da. ¿Cómo así lo que yo escribí? Ajá, pero solamente lápiz, borrador, me parece. Bueno, entonces pueden hacerlo en el chat, si no, en todo caso, en el chat. Ok. Qué calladitos andamos. No, es que yo estaba haciendo mis oraciones en cuaderno. Ah, ok, pero es para hacerlas en grupo ahorita, ok. ¿Así era? Sí. Yes. Vale, la que usted quiere. Sí, ajá, por eso le digo, yo había hecho una afirmativa y una negativa en primera persona. Entonces, ya tiene la negativa. Ajá. ¿Cuál era? Ah, ahí te digo. I don't drink coffee in the morning. Esa era la cama. La primera. La negativa. La negativa. Ajá. La segunda, ajá, perdón. No. Sí, la negativa. Ya me perdí. Yes, me escucha. La primera que le dije era la afirmativa. Sí. Ajá. Que era ahí. Ajá. Y de ahí esa la teníamos que pasar en negativa. Ajá. Uh-huh. Que era I don't drink coffee in the morning. Vale. Entonces nos faltaría en tercera persona, los siguientes ejemplos. ¿Y estamos trabajando todos? Hola. Okay. Sigue la pregunta, Wendy. Question. Hola. Sigue la pregunta. No, faltan las de tercera persona. O sea, yo tengo dos, pero en primera. También. Ah, okay.
¿Y los ejemplos? Okay, so no estamos working. What's up, George? ¿Cómo estamos, George? Suave, mister. El mero George. ¿Qué onda, las ladies? Oh, suave, viejo, ahí. Solo trabajando como negro para vivir como blanco. Viejo. Algo pesado la transfer, ¿no? Sí, pero casi la terminamos ayer. No, bueno. ¿Y ustedes qué onda? ¿Suave? Ah, no, pues tranquilo, ahí siempre. Siempre, siempre. ¿Y el gym qué onda? Viendo qué se hace. Va, dijo que íbamos a hacer unas en... Hello, ya volvimos. Hello. Ya no. Ok, so... Las breakout rooms estuvieron un poco different this time. Llegué yo ahí a unos breakout rooms, estábamos bien calladitos, calladitas, que de repente una compañera estaba hablando y se quedaban los demás ahí como no sé qué estamos haciendo. So no funcionó mucho esta vez, así que tenían que hacer unas sentences, pero it didn't work so well. So, en este momento voy a pasar la asistencia y vamos a ver entonces después qué pasó en esos breakout rooms, ¿ok? Pero déjenme buscar sus asistencias. Ahí tienen una opción que se llama compartir pantalla, guys, y en el compartir pantalla pueden compartir pizarra para que puedan anotar y hacer las oraciones ahí. Pero bueno, voy con la attendance, ¿ok? Recuerden cámaras. Por lo menos para este momentito, tendría que ser toda la clase. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Gerardo Antonio Cruz Deras. I'm here. Jeffrey Vladimir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. I'm here. Linda Katherine Acuña Ramos. I'm here. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. Present. Excelente. So, ¿qué pasó en estos breakout rooms? Estábamos en los breakout rooms y nos quedamos calladitos, no terminamos de decir todas las cosas, no participamos en todo. So,
si yo les mando un breakout room, es para que hagamos el trabajo en equipo. Miren aquí qué escribimos, miren aquí cómo hacemos. Okay. Porque me pasa mucho, y no es en esta clase, no, para nada, tengo otras clases donde me pasa, que es que el estudiante llega y les digo yo, vamos a trabajar en equipo. Y se ponen, vaya, usted haga las afirmativas, yo hago las negativas, y cada quien hace en su cuaderno. Y yo como, los mandé a trabajar en equipo, para eso los podría haber dejado solitos aquí en la clase principal. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo que individual en la clase de grupo? Entonces, no. Cuando vamos a trabajar en a team, en un equipo, vamos a ir a trabajar y participar, dar todas las ideas, encender el micrófono. Mire, podemos hacer así, ¿por qué no escribimos esto? Yo creo que se está equivocando en tal parte. Y de esta manera es como se trabaja en grupo, ¿ok? Entonces, para la próxima, estos días lo habíamos estado haciendo bien. Para la próxima lo que vamos a hacer es ir a trabajar, encender los micrófonos, si no quieren las cámaras allá, está bien, porque ya no estoy grabando, aquí deberían estar encendidas. Entonces, van ustedes, trabajan en equipo, aportan sus ideas, encienden el micrófono, dicen, participan y todo eso, ¿ok? So, please, 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 para el next time, hagamos esa activity. Bien, vamos a completar un cuadro que está por acá con un ejercicio. Ok, dice, miren, aquí están unos verbos. So we have some verbs here in the box. So we have go 3 times. Tenemos go 3 veces. Y vamos a completar este cuadrito. A ver si me ayudan a mí. Así es como tendríamos que trabajar en equipo allá, miren. So from Monday to Friday, Dominic at 5 a.m. So ¿qué sería? Dominic. Wake up. Wake up. Wake up or wakes up. Wake up. Wake up. Estamos hablando tercera de Dominic, persona. Tercera persona, correcto. Entonces sería wakes up. Ok. At 5 a.m. She goes to work. Excellent. She goes to work and she gets there. And when she gets there, her email. She hops. Hops, you could think. ¿Qué hace uno con el email? Uno lo. Checks. Excellent. Checks her email. And all the clients. And calls. All the clients called in her daily list. Lisa and Claudia, estamos hablando de dos personas, entonces sería Lisa and Claudia. Go. ¿Cómo? Go. Lisa and Claudia go with Dominic. You think? ¿No sería go o seguro es que no es otra? How? Fíjense bien, ¿qué hacen con ella? Work, en la misma empresa, work. Yes. Work. So work, aquí es solo work porque no es tercera persona singular, entonces dejamos Lisa and Claudia, es como que lo pusiéramos un they. Lisa and Claudia work with Dominic. They, aquí sería otra vez, they go. Go. ¿Tú qué? Lunch. They go to have lunch together. Y de último tenemos at 4 p.m. Mira qué hora es almuerzo. Oh my goodness, a las 4 de la tarde. Dominic, what? Go or goes. Sería goes. Go or goes. Goes. Ok. So, Dominic goes home. So, lo voy a leer y después ustedes me ayudan. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m.
Dominic goes home. Ok, ahora me van a ayudar ustedes a leer y yo les voy a decir hasta dónde van a ir llegando. Empezamos con Christian. ¿Hasta dónde está el puntito rojo? Me va a leer. Hola. Desde el inicio hasta el puntito rojo. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Ok. Friday. Diga Friday. Friday. Excelente. Ahora me ayuda entonces Manuel. Desde aquí hasta acá. She goes to work and when she gets there. When she gets there, ok. Lourdes. She checks her emails in the calls and the client. ¿Es aquí? Y her daily list. Daily list. Thank you very much. Hablamos ahora con Gerardo. Linda. Lisa and Claudia work with Dominic. Thank you very much. Jonathan. They go to have lunch together at 4 p.m. Thank you very much. Wendy. Dominic goes home. Thank you, goes home. Thank you very much. So now let's go here. Miren, estas son las expresiones de tiempo para hablar de las frecuencias, con la frecuencia que se hace algo, para hablar de los días. Entonces explico. Tenemos every day, every week, every month, the year. Ok, so les voy a enseñar unas que no están aquí porque ahí no se cubren todas. Espero tomemos nota de esto. Bien. Miren. La palabra every significa cada. Entonces podemos utilizarla con every day. Podemos utilizarla con every week. Every month. Every year. ¿Ok? So this means cada. Día, semana, mes, año. Así se dice, every, cada. Luego tenemos esta frase que es muy útil. En inglés, every other day. Every other day significa un día sí, un día no. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta, every other day. Un día sí, un día no. No significa literalmente eso en español, pero su traducción y cómo lo usan es de esa manera. Every other day. Entonces, for example, I go to the gym every other day. O si ustedes, bueno, no, pero ahora como se están cuidando el virus, no lo hacen, ¿verdad? I take a shower every other day. O cualquier cosa que haga un día sí y un día no. ¿Ok? Then we have another one. O si dijeran every other week, una semana sí, una semana no. Every other month, un mes sí y un mes no. Ok, every other year, un año sí, un año no. Así es, every other es para decir uno sí, uno no. Ok, ¿queda claro eso? Ok, supongo que sí es eso. Then we have each day, each month. Es lo mismo casi que decir every, each. Cada día, cada mes, cada año, each day. Ok. Entonces les quería mostrar estas antes de seguir con las que están allá. Sigo compartiendo las que están allá entonces. Bien. How to use time expressions. Oh, también este, miren. Esto significa daily, diariamente. Ese li, ese sufijo li en las palabras significa mente. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Y si dijeran yearly, anualmente. Entonces dice,
Aquí, how to use time expressions. Las utilizamos con daily activities, o sea, routines, o schedule events. Eventos programados. Schedule events. Timetables. Ok, que tengamos un tiempo para ellos. Dice aquí, your turn. Right? Five questions you can ask a classmate about regular day. Use the questions to interview the classmate. No, vamos a hacerlas together estas questions, porque si no ya me veo cómo se van a ir a las breakout rooms y no quiero eso. Ok, so vamos a hacer unas preguntas para entrevistar. Do you work every day? Do you, ayúdenme con otra pregunta que podemos hacerle a alguien con respecto al trabajo. Do you speak English? Con tiempo sería, do you speak English every day? A ver otra. Que tenga que ver con trabajo, tal vez puede ser. How often es para preguntar con qué frecuencia. Okay, otra pregunta. De cosas que hacen ustedes en su trabajo, you guys. Do you clean the workspace? Okay. Oh my goodness. ¿Qué otra? ¿Una última? What is your schedule? ¿Cómo? ¿Cuál es tu horario? Oh, what is your schedule? The schedule, sí. Ajá. Pero ahorita estamos haciendo de do you y esa de vale, what ya sería, es más. Ajá, es cierto. Do you. ¿Qué más hacen ustedes? Do you write reports? Se hacen reports. Sí. Ok, so estas cinco preguntas, tomen captura o algo porque estas sí las vamos a ir a hacer. Ok. Do you work every day? Do you speak English every day? Do you check your email? How often? ¿Cada cuánto? Do you clean your workspace? Do you write reports? Ok. ¿Ya las tienen? Yes. Okay. So, así como en esto, suponiendo que tienen este cuadrito, van a decir qué son las actividades que su compañero realiza o compañera realiza y le van a poner cada cuánto, el tiempo, utilizando las time expressions que acabamos de ver. Pero primero que nada, hagan las preguntas. Vamos a hacer un ejemplo. Okay, so let me see. Ya lo borré, creo. Bueno, ahí está. Voy a hacer un ejemplo con... Manuel. Manuel, do you work every day? Diga, do you work every day? ¿Se trabaja todos los días? Usted me dice, yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Bueno, okay. Yes, I do. Okay, excellent. Thank you, Manuel. Now let's go with Lourdes. Lourdes, do you speak English every day? ¿Solo me contestar, yes, I do, o no, I don't? Yes, no, I don't. Excellent. Christian, do you check your email?
Yes, I do. How often? Every day. Every day, okay. Gerardo, do you clean your workspace? Linda, do you clean your workspace? Yes, I do. Excellent. And Jonathan, do you write reports? Jonathan, do you write reports? No le escucho, Jonathan. Parece como que desactivó el audio, pero no se escucha. Bueno. No, I don't. No, I don't. Ok, excelente. So vamos a ir a hacer esto. Solo vamos a hacer una ronda de preguntas, contestar, vuelvan a hacerlas, practiquen de nuevo. That's all we are going to do, to practice. Y si pueden, escriban las respuestas porque va a ser para la siguiente actividad. Ok, so let's see. Bien, let's go. Roberto me mandó a llamar. Sí, una pregunta con las mismas preguntas esas que usted hizo. Correcto. Esas son las que vamos a platicar. Correcto. No llamamos. Ok, solamente. Pero si puede escribir las respuestas de Cristian sería mejor porque lo va a ocupar para la siguiente actividad. Ok, gracias. Yo dije
Yes, all day. O sea, todo el día. Ajá. En la segunda, I speak English only at morning. Si pueden, escriban las respuestas de sus compañeras y compañeros, escríbanlas, please. Uh-huh. Sí. Okay, excellent. Ah, la tercera. Space. Yes, I do. Yes, I do. Do you write reports? No, I don't. Yes, I do. Escriban las respuestas de sus compañeros, please, porque después las van a necesitar. Ok, miss. Ok. A ver si preguntamos otra vez. Jonathan, una pregunta. ¿Siempre se va a quedar hoy? Sí. Ok, excelente. Yes, sir. Do you work every day? Yes, I do. Yes, I do.
Hello. Well, espero que hayan escrito las respuestas que les dieron en los breakout rooms las personas con las que estaban trabajando, ¿ok? Porque en este momento vamos a compartir esas respuestas. Ok, voy a esperar que se conecten. Tengo a dos personas allá. Guys, si pueden desde Zoom Us, ese es la página web de Zoom. Desde Zoom Us cambien su nombre. Desde la página web entran a perfil y le dan a editar donde esté su nombre. Así se entran a Zoom Us, le dan a editar a su nombre para que desde que se conecten aparezca el nombre completo. Porque a la hora de hacer el reporte de minutos de cuánto tiempo estuvieron conectados en la clase, es un problema que tengan varios nombres, que se conectaron con uno y cambiaron nombres. Entonces es mejor que desde el inicio ya entren con su nombre completo. Entran a Zoom Us y en Zoom Us cambian su nombre donde dice editar perfil. ¿Ok? So, vamos a hacer una práctica donde compartimos las respuestas que nos dieron nuestros compañeros. Entonces, for example, digamos que yo estuve trabajando con Wendy. Entonces yo voy a decir, la primera pregunta era de works every day, ¿verdad? And do you work every day, Wendy? Yes, I do. Ok, entonces yo voy a ir y me va a tocar en la otra breakout room con Linda, for example. Yo le digo, Linda, I was in the group with Wendy and Wendy works every day. Okay, le cuento yo a ella, utilizando la tercera persona, que Wendy trabaja todos los días. ¿Me comprenden? Entonces voy a ir a utilizar las respuestas que me dieron con verbos en tercera persona. So, Wendy works every day. También la segunda pregunta, ayúdenme a recordar cuál era. Do you speak English? Do you speak English every day, Wendy? Yes, I do. Y la siguiente era, do you check your email? Yes, I do. How often? Twice a day. Twice a day? Ok, entonces voy yo y voy a compartir estas respuestas con alguien más que me va a tocar. Les voy a decir, so guys, Wendy works every day. She speaks English every day. You say yes or not? Yes. So she speaks English every day. Good job. And she checks her email twice a day. ¿Ok? Solo eso voy a ir a hacer. Compartir las respuestas que me dieron en el breakout room anterior. Y voy a escuchar a mis compañeros decir las otras. Importante de esta actividad es que van a utilizar la tercera persona en este caso. ¿Se comprende? A ver si me abren el micrófono y me dicen si se comprende la actividad. ¿Sí me están escuchando? Yes, Miss. Wendy. Yes. Linda. Una buena teoría, tenemos que contestar en tercera persona. Correcto. Ah, ok. La respuesta que le dieron la van a ir a contar. Por ejemplo, Christian estuvo trabajando con Robert. ¿O con quién? Sí, con Robert, ¿verdad? Con Manuel Chacón también. Con Manuel Chacón. Entonces va a ir a contarles qué es lo que hace Robert y Manuel a sus otros compañeros de otro breakout room. Ok, de aquí. ¿Los demás entendimos? ¿Ese silencio me dice que no, or what? Yes. Yes, póngame una reacción. Ahí tienen reacciones, you guys. Si no quieren abrir el micrófono, hagan una reacción así, miren, para yo saber que sí entendieron. Ya sé que Wendy entendió, Linda entendió, ok, Christian entendió, William entendió. Yo también. Lourdes entendió, Jonathan entendió. Ok, porque si no digo, yo estoy hablando solita aquí, ¿o qué? Lloro. Ok, thank you very much. Ya Gerardo anda listo, ¿eh? Excellent. Yes, dígame. Ahí se me olvidó cuando dice, how often. How often? Ajá. Sí, how often. Con frecuencia. Ah, se le olvidó. Ah, ¿qué significa? Ajá.
How often. ¿Se puede decir how often o how often? Porque alguna gente no menciona la T. How often o how often. Often. Okay. So let's go. Los gatitos, oh. ¿Son gatitos? Michi, los Michi. Los Michis. Los Niayoli. Let's go. Ahí están los invites. ¿Qué pasó aquí? ¿No les llegaron las invitaciones? ¿O qué pasó? No, ahí salió así. Pensé que no los quería meter en clase. Ahí lo invito. Ahí lo invito. Y así. Y acá. Ahí está la invitación linda también.
No sé ahí qué te. Ah, como no, no. No nos dijo. Pero yo tengo la misma de Gerardo. No puede dar las respuestas ahorita. Vaya, ahorita sí. No. Vaya, Gerardo. Gerardo does work every day. Dijo. Yes. Every day. Gerardo does speak English every day. Vaya, ahorita como las, perdón que le interrumpe, las oraciones las van a pasar como oraciones en presente simple. Entonces, la de que era pregunta ahora va a ser Gerardo works every day. Entonces, no la hacemos como pregunta. No. Solamente Gerardo works every day. Entonces dice, yo trabajé con Gerardo. Entonces Gerardo works every day. Gerardo doesn't speak English every day o speaks English every day. Gerardo checks his email y cuántas veces al día o cuántas veces a la semana. O si no lo chequea, entonces Gerardo doesn't check his email. Entonces vamos a hablarlas como oraciones ahora. Bye. Ok, excelente. Lunch every day. Ahí están a mí, preguntemos. Alonso just does every day. No creo que sea así. Alonso works every day. Ahí está. Ya ven que así les dije que era. Alonso works. Works. Porque ahora es, ajá, correcto. Ahora ya no es una pregunta, ahora ya es una oración afirmativa. Cuyo caso ya no iría dos. No, ya no lleva das porque das fue para hacer la pregunta. Y ahorita estamos contando lo que nos contestaron. Afirmación. Sí. Ya son afirmaciones, okay. Correcto. Ah, ok. Ah, pues en la dos solo vamos a poner, vamos. Vamos a ver. La pregunta, sí, sí. En la dos sería, do you speak English every day? Entonces tendría que ser la respuesta, Alonso speak. No, Alonso no. Doesn't, le recuerdan doesn't, que la, doesn't speak English every day. Ajá. Y cuando es negación, recordemos que negamos con doesn't para tercera persona. Uy, okay. Le chota alguien. Y si fuera, afirmativo, así como Alonso, yes, speak. No, solamente el verbo. Alonso speaks English every day. Speak English every day. Okay. Pero bueno. Pues no le respondo rápido porque me estoy cambiando y yo casi me voy. Vaya. Dígame, estaba con Gómez. No, sí, creo que los dos quedamos. Sí, solo. Usted pregunte. Vaya. Sí, vamos con otra. Hola. Hola. Siga. Ah, vale. ¿Qué andando? Do you work every day? Do you work every day? Quiero ver, vamos, Gómez, say, yes, he do. Entonces diga, Gómez works every day. Ahora ya la vamos a convertir en oraciones afirmativas y vamos a decir lo que nos dijeron. Entonces, Gómez works every day o Gómez doesn't work every day. Ah, ok, perfecto. Gómez works every day. Every day, perdón. Sí me... Gómez work every day. Uh-huh. Every day, okay, perfect.
¿Qué me estaba diciendo Roberto? Que se lo habían cortado. Hello, es que ya volvimos a la sala. Ah. Qué feliz se escucha haber vuelto. Ok. Ok. Well, la tarea era ir a contar en tercera persona, right? ¿Qué respuestas nos habíamos dado? Pero estamos repitiendo las preguntas como do you work every day? Do you check your email? How often? Entonces teníamos que contestar lo que mi compañero me había dicho. Entonces las preguntas tenían que ser de manera afirmativa. For example, si yo estaba trabajando con Roberto y Robert me dijo que trabajaba todos los días, yo tenía que escribir Robert, o decirles mejor, Robert works every day. Si me dijo que no trabajaba todos los días, ¿cómo iba a responder yo? Entonces, Robert. Don't. ¿Cómo es tercera doesn't. Persona? Doesn't work. ¿Aquí lleva ese el verbo o no? No. Why? ¿Por qué no lleva ese? Porque that. Correcto, ya tenemos en el auxiliar a la tercera persona. That is correct. So, Robert works every day. Robert doesn't work every day. So, esta era la actividad que teníamos que realizar, basically. Okay, so now I have here a little conversation that we're going to have sobre how many y how often, okay? Recuerden, las conversaciones las leo primero palabra por palabra, word by word, y luego entonación. Porque les decía a sus compañeros y sus compañeras que están acá desde el viernes y el lunes, que you guys, cuando hablamos en English, it's like we speak in Spanish, right? That you don't have to be like, hello, my name is Juan. What is your name? My name is María. Thank you. Nice to meet you. Okay, bye. ¿Así hablan ustedes en español? Les preguntaba yo a sus compañeros. Like, ¿así hablan ustedes en español? Hola, ¿cómo estás? Se encuentran, yo qué sé, let's say, se encuentran Christian and Robert, right? Y le dice, hola, Christian. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Yo, bien. Qué bueno. Ya hace tiempo no te veía. Not yo tampoco. It's like, you don't speak like that. Ustedes hablan, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos cómo has estado? Ay, por ahí, ¿verdad? Como dijo José, creo que Robert dijo, como trabajando bien duro, right? So we're working hard para vivir como ricos. So yes, so we were talking about that. Entonces así expresemos feelings también cuando estamos hablando en inglés. So, la segunda vez que lea las conversations van a ser expresando ya más feelings. Primero voy palabras. Hey, Josh, I have, recuerden, I have a question for you. Do you, usualmente estas siempre van juntas. Estas, cuando están así, do you. So, do you have paid, conté al final, paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Esto junto se lee. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you
receive? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. ¿Una palabra que quieren que repita? Todas quedaron clarísimas. Yes. Yo repito. That's my job. Nope. Okay. So I understand that you understood all the words. So now I'm going to read it with intonation. Así como deberían leerla ustedes para no escucharse como robotics. Donde hay exclamations, hacemos exclamations. Donde hay preguntas, hacemos tono de pregunta. So vamos así. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Yo también quiero esos bonos, you guys. Yo no sé si ustedes tienen esos bonos, pero I want them. Yo también. ¿Dónde firmo? Right. So, ¿todo entendimos? ¿O necesitan que repita algo? Nope. Because if you understood everything, voy a poner a dos personas que hagan la conversation right here and right now. Interpreto el silencio como un todo bien, teacher. Ya son las, ya casi son las 8, you guys. A esta hora ya estamos bien despiertos. Ya no son las 6 de la mañana. Ok, so let's go. I'm gonna go with William. Are you there, William? Yes, I do. Ok, so William, and I'm gonna go with Lourdes. So Lourdes, you're gonna be Ruth, and William, you're gonna be Josh. Ok. Ok. Let's go. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have? Your group. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent. Good job. Thank you, guys. Okay, so con el feeling de la mañana, pero sí lo fueron una entonación mejor que sería como more than $600. Por lo menos le pusieron un poquito de ánimo. So démosle un aplauso a los compañeros. Okay, ahí tienen las reacciones. Quien no les aplauda, envidia de la mala. Okay. Ah, ya vi. Okay, so now let's go with Wendy and Jose, que me tienen la camarita encendida. Thank you. Gracias por eso. Please. Okay, so Wendy, you're going to be Ruth, and Jose, you're going to be Josh. Jose is Josh. So, excellent. Wendy, you start. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year,
Yes, Ruth. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? Yeah, I have just 2 bonus. Each bonus is for more 10, 6. No me acuerdo. 600 dollars. $600. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you very much. So you guys, en inglés, ya se lo voy a explicar más a detalle, más en otra clase. En inglés existe algo que se llama el estrés en las palabras, ¿ok? No solo las personas están estresadas, también las palabras. Entonces el estrés viene resultando como una tilde para nosotros. Nosotros en español somos capaces de distinguir entre cuando decimos papa y papá, ¿verdad? Mi papá me dijo que comprara una papa. No, mi papá me dijo que comprara un papá. Me susurró la papa y me dijo, cómprate un papá nuevo. No, it didn't. No tiene sentido esa oración, ¿ok? Entonces, pasa lo mismo en inglés, que a veces decimos la pronunciación correcta, pero la fuerza de voz se la ponemos a la sílaba que no le corresponde, ¿ok? Entonces, muchas veces, una palabra muy común en este caso, es decir correo electrónico en español. Decimos, mi email es tal y tal cosa, email. Y en inglés es email. No, en español decimos el email, así es cierto. En español decimos el email. En inglés sería email. ¿Ok? Email, ponemos la fuerza en la segunda. Escuchen, email, y aquí email. Email, va la fuerza en la primera. Entonces estamos pronunciando bien, pero como no estamos poniendo el estrés donde corresponde, lo decimos mal. Bueno, voy a pasar la última asistencia y nos vamos ya. Creo que se va a quedar Jonathan, right, Jonathan? Yes. Okay, so let's go. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Present. Gerardo present. Antonio Cruz Deras. I'm here. Okay, Jeffrey Vladimir Zenón Lalejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. Present. Okay, so I'm going to stay with Jonathan en los 10 minutos extra y los demás, you can go. Have a good day, you guys, and I will see you tomorrow, right? Bye. Bye, me. Thank you. Bye-bye. ¿No me quieren decir bye? Okay, no me digan bye. Jonathan. Hola. Le digo Jonathan o Ulises. Ulises. Okay, Ulises. How are you? En inglés, so. Si quieres responder en inglés, it's fine. Si no, cuéntame cómo estás. Pues bien, bien. Hoy descanso. ¿Hoy descansa? Sí, por eso me salía bien quedarme estos 10 minutos, porque no anduviera corriendo para el trabajo. Oh, yes, I understand. Porque si no le tocaba hoy, a usted legalmente le habría tocado el, a ver, el jueves. ¿Y el jueves sí trabaja? Sí, el jueves trabajo. Ah, pues mejor que le tocó hoy, porque hoy le tocaba a Jeffrey, pero Jeffrey no se conectó ni se ha conectado. No sé si usted conoce a Jeffrey. Sí, en metro, o sea, no sé, realmente el círculo, el módulo pasado no se metió, o sea, no sé por qué se metió en este. Uh-huh. Bueno, o sea, no se metió de que literal no se inscribió, no es que se haya inscrito y no se haya metido, como hoy. Ah, ok, I understand. Bueno, a ver qué pasa entonces. Bueno, Ulises,
¿cómo le puede ayudar? ¿Quiere estos 10 minutos? Puede aprovecharlos para preguntarme dudas que tenga sobre el English o para hablar en English. Cualquiera de las dos cosas. Pues quizás, o sea, ¿yo pregunto o usted pregunta? No, no, no. O sea, si usted tiene una duda sobre el inglés, me la hace saber, incluso de temas que hemos visto o una incógnita que tiene, cualquier cosa, y yo le contesto. ¿Ok? Estos son como, estos minutos son como para cuando ustedes estaban en clases presenciales y usted se acercaba a la maestra o el maestro y le decía, tengo una duda en esto, si me puede ayudar. Entonces, para eso son estos 10 minutos. Entonces, si usted tiene una pregunta de cualquier tema, lo hayamos visto o no lo hemos visto todavía, y me las hace o hablamos en inglés. Algunos me dicen, no, teacher, solo hablamos en inglés. No soy tan bueno en el inglés realmente, entonces quizás, ¿cómo agarrarle al inglés? Quizás es una buena pregunta. O cómo poder, a mí me gusta estudiar, pero no sé, un libro o no sé. ¿Le gusta escuchar música en inglés? Sí, sí me gusta escuchar música en inglés. ¿Qué cantantes o grupos le gustan? Ah, los viejitos, así como Queens, Guns N' Roses. ¿The Beatles? Ah, los Beatles, sí, también. Ok, entonces, mi consejo es que para agarrar, esto sirve para agarrar vocabulario y también sirve para mejorar pronunciación. Los Beatles tienen música más lenta y con vocabulario más básico. Entonces, para que le puedan servir. Yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, antes cuando estábamos en presenciales nos aprendíamos estas canciones. Esta es de los Beatles, And I Love Her. Ahí se la mandé al chat. Bueno. Esa de And I Love Her tiene vocabulario básico. De hecho, tiene mucho vocabulario del que estamos viendo de presente simple. Tiene mucho presente simple en primera persona, en tercera persona. It's really good. Puede practicarla, adquiere vocabulario. Mejora pronunciación, también como con lo del tongue twister. Y yes, esa es como una buena idea para ir mejorando el inglés. La otra es, no sé si tiene cuentas así como Netflix, Amazon y esas cosas. Sí, sí tengo Netflix. Entonces, intentar ver series en inglés. Como, qué difícil. Yes, I know. Pero así es como cuando estamos pequeños. No podemos hablar español, pero estamos escuchar las cosas, aunque no entendamos bien, pero por contexto vamos entendiendo algunas cosas. Entonces, lo mismo ahí, porque no hay una mejor forma de aprender inglés que exponerse al idioma. Por ejemplo, yo aprendí inglés acá en El Salvador, pero no fue hasta que me tocó vivir con personas de Estados Unidos 24/7, que no mejoré mi pronunciación. Ahí fue donde yo sentí que mejoré y que adquirí vocabulario y me sentí segura de mí misma, pero porque me obligué a estar expuesta al idioma. Pero si uno no tiene esa oportunidad de ir a exponerse al idioma, entonces simplemente hacer lo que tiene, escuchar música, ver series, grabarse, escucharse para ver cómo está el speaking. Porque no sé si se ha fijado que hay muchas personas de Estados Unidos, bueno, de El Salvador, que se van a vivir a Estados Unidos, tienen 15 años de estar viviendo allá, vienen y hablan como mexicanos, pero no pueden hablar inglés. ¿Sí has escuchado eso? Sí, sí, ya he escuchado eso. Entonces, si he escuchado esto es porque ellos se juntan con mexicanos y no se exponen al idioma, entonces nunca van a aprender. Sin embargo, aquellos que han estado obligados, hablan un inglés todo macheteado, pero lo hablan y se les entiende. Eso es lo que tendría que hacer para adquirir el lenguaje, es como exponerse a él. Porque las clases okay, como ti solo son como una guía. Ya lo que ustedes hacen aparte es lo que más les ayuda. Vamos a ver, esto, si conversáramos inglés ahorita, ¿cómo le podría entender yo, digamos, si es una pregunta o si está afirmando algo? A mí, por el tono. Por el tono, como acento, digamos. Entonaciones se llaman. Entonaciones. For example, okay. I'm speaking like this is an affirmative sentence. But if I ask you, do you work today? Do you work today? ¿Trabajo todos los días? No, hoy, today, hoy.
Ah, trabajo hoy. No. Ok, so I'm asking you. You see? Si lo ve ahí, es porque al inicio empecé con un do, que es auxiliar para pregunta, y se trata bien entonación de pregunta. Do you work today? Do you work today? Si le pregunto entonces, where do you work, Ulises? Where do you work? Where? ¿Dónde trabajas? Correct. ¿Dónde trabajas? Es que más o menos trato como de traducirlo, o sea, es que realmente, digamos que sí lo podría traducir, pero no lo puedo hablar. Ok, para contestarlo, simplemente voy a utilizar el mismo verbo con el que me están preguntando, do you work, y voy a utilizar mi pronombre. ¿Cuál es el pronombre para yo? I. Okay. I. Yeah, sí, para la palabra yo es I en English. So, I, ¿y cuál es el verbo con el que me están preguntando? Do you work today? So, sería I. I work. Today. Diga así, I work today y está bien. Sí, trabajo hoy, I work today. Entonces, se tiene que fijar mucho en el verbo con el que me están preguntando para poder responderlo. Y un ¿cuánto? Problema. Diga, perdón. Ajá. ¿Cuánto tiempo? O sea, siendo realista, ¿para cuánto tiempo le tardó a usted a entender el inglés o aprender a hablarlo? Vaya. Este es mi caso. Me hacen esa pregunta y se asustan. Este es mi caso, porque yo aprendí a hablarlo y a enseñarlo al mismo tiempo. Entonces, para mí era bien difícil, porque no solo era... Porque es como que usted le diga, mire, este es el tema, ahora aprenda a enseñarlo. Para mí fue difícil. Entonces, en mi caso, fueron 6 años. 6 años. O sea, estas son las bases, me imagino yo. O sea, lo más básico de lo básico, pero 6 años. 6 años porque yo aprendí a, como le digo, a hablar y a enseñar. Pero una persona que solo está aprendiendo a hablarlo, puede tomarle, depende del esfuerzo de cada quien. Porque hay personas que 1 año lo aprenden. Sí, lo he conocido. He conocido gente que 1 año lo aprende. Pero tenemos un año a 3 años, 4 años. Solo hablarlo. Y escribirlo, ¿verdad? Está duro. Yes, it's like 3 years. 3 years. Yo diría una media de 3 años. Ok. Pero pues, si no se empieza, pues esos años van pasando. Imagínese si alguien hubiera empezado a aprender al inicio de la pandemia. Ya estaría terminando su 2º año y solo le faltaría 1 año para hablar inglés. ¿Verdad? Esto quizás no es tanto del curso de inglés, pero estos cursos de INSAFOR dan título o algo, alguna... Sí, ¿no les han dado el del primer módulo? No, alguna justificación o algo, no sé, no lo va a decir, ella... No, le van a entregar uno. Les van a llamar para mandar a traer el primer diploma, porque tienen que ir a traerlo, creo que a inglés corporativo tienen que ir, y les dan un diploma por cada módulo cursado. Entonces, el primer módulo le tienen que dar uno ya, y por este 2º módulo le van a dar otro ya. Qué chido, la verdad. Más que todo porque no creo realmente que avancemos al 3er módulo, porque en este trabajo es bien complicado ya de octubre para allá. Pero si se puede el otro año empezar desde el 1er módulo, sino empezar desde el 3er. Correcto, usted dice que ya tiene los 2 diplomas y entonces ya empiezan en el 3er el siguiente año. Yes. Pero ¿y si no hay justificante? ¿Cómo justificante? O sea, como los diplomas. También le hacen, yo creo que aunque no tengan justificante, pero usted se hace un examen de nivel y ya le dan que entre en 3er módulo, entre en el 3er módulo, porque hay exámenes, si usted, hay personas que inician incluso en el módulo 6, porque ya tienen un inglés bastante avanzado, entonces inician en el módulo 6 y se hacen un examen nada más para nivelar, pero sí pueden. Ajá. Vamos a ver, en estas de las oraciones que hicimos hoy, de que nos preguntaba si eso de si pero bueno, que respondíamos, pero do, bueno, se me ha olvidado, voy a ver la le tomé la captura. A ver,
me entró una duda con respecto a eso. Ya, el de do you work every day, ¿va? Entonces, mm-hmm. cuando yo hablo, o sea, cuando es sobre mí, sobre mí, sobre mi persona, solo pongo yes, yes I do o no I don't. Correcto. Si voy a hablar de otra persona, es, para dar un ejemplo, Linda, Linda does work every day. Si le están preguntando, si yo le pregunto, does Linda work every day? Usted me puede responder, uh-huh. yes, she does, o no, she doesn't. Pero si usted me va a decir la oración afirmativa y me va a contar que Linda trabaja todos los días, entonces usted me diría, Linda works every day. Que era la segunda actividad que estábamos haciendo. Estábamos contando, ya no estábamos haciendo preguntas, estábamos contando las respuestas que nos habían dado. O sea, está mal redactado, ¿no? Que yo le ponga Linda does work every day. Yes, tendría en las afirmativas, claro, en las afirmativas ya el verbo va en tercera persona y el auxiliar no se necesita en las afirmativas. Entonces sería Linda works every day. Si fuera negativo diríamos Linda doesn't work every day. Ahí sí se pusiera. Se pone porque es negativo, el auxiliar para negar es doesn't. Entonces sí se coloca ahí. Ok. Ok, Jonathan, el tiempo ya se acabó. Así que nos vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Ok. Ok, so nice to meet you, Jonathan. I mean, Ulises. Ok, no, have a good day. Pase un buen día.